Pues seguimos con consejos de salud. Hoy estamos en el Centro Integral de Yoga con Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. Hola, buenos días. Centro Integral de Yoga, que estáis en la calle Cruz Roja número 28 y lo que un poco siempre decís a vuestros clientes, enfrente de la rotonda del avión, ¿no? Eso. Enfrente de la rotonda del avión, en la zona de Eras. Y bueno, pues Emilio, cuéntanos un poco, Centro Integral de Yoga, ¿cuánto lleváis en León trabajando con estas cosas? Mira, pues en León yo concretamente llevo dando clase pues más de 25 años, ajá, más o menos. Este centro pues tiene 5 años, he estado dando clase en otros sitios, entonces mi vida siempre ha girado siempre alrededor de la práctica del yoga. Ajá. Entonces, si una de las cosas que nos ha enseñado precisamente este rollo de pandemia que estamos pasando ahora es precisamente la importancia de la salud. La salud. Pero la salud a un nivel completo, integral. Entonces nos damos cuenta de cómo hay que trabajar la salud, tanto física como a nivel de la relajación. Y sobre todo, cuando hablamos de la parte física, hablamos sobre todo de lo que se hace referencia a la salud del cuerpo, la alineación de las articulaciones, el trabajo de la columna vertebral para que no duela la espalda, los hombros, las caderas. Y esa alineación del cuerpo además también influye sobre todo a los músculos. Ajá. Y sobre todo, una cosa que hemos aprendido, que es la importancia de la respiración. La respiración, ¿cómo afecta precisamente esa parte que decíamos física a los problemas de respiración? ¿Cómo la respiración puede influir tanto a nivel de relajación como a nivel del control de las emociones? Porque lo que dices, no solamente salud física, sino también salud mental, ¿no? Son, claro, técnicas orientales, uh-huh, que nos llevan a ese, no sé, conocimiento interno, a lo mejor, de nuestra salud, uh-huh, también en nuestra cabeza, ¿no? Es que aparte es que sí, siempre vemos como lo que dices tú, las tradiciones orientales como algo exótico, uh-huh, y precisamente los que nos ha enseñado la ciencia actual, precisamente la ciencia moderna, es a justificar precisamente todos esos conocimientos ancestrales de estas tradiciones orientales, de cómo la salud es algo completo, integral. Integral. No puede existir una salud si no se trabaja a nivel corporal y a nivel de la relajación, el trabajo de la relajación, algo que todos podemos practicar, ejercitar y que podemos llevar dentro a través de la respiración, el control de la respiración abdominal y cómo eso influye precisamente para el trabajo de las emociones, ese control de las emociones, de lo que precisamente lo que decía antes, de lo que estamos sufriendo con estas situaciones, este, claro, control de los pensamientos para poder despejar la mente y poder relajarnos. Con esta pandemia que nos obliga a este uso de mascarillas, que todavía estamos dentro de ella, el centro integral de yoga, Emilio, que nos ofreces un local pues con una extensión, me imagino, con grupos, sí, en los que impartes diferentes clases de yoga. Y bueno, pues eso, ¿qué tipo de gente, qué tipo, mira, de cliente viene? Puedo viene decir al que, centro? Mira, que en León tenemos la suerte de, ¿sí?, tener muchos, unos cuantos centros de yoga precisamente, que reúne precisamente mucha gente que se ha acercado a la práctica del yoga, y tenemos en León la suerte de tener buenos profesionales. Uh-huh. Tenemos 4 o 5 centros con 4 o 5 buenos profesionales, en los cuales precisamente animo a la gente a que precisamente la práctica del yoga, pero a buscar quiénes son buenos profesionales, porque por desgracia también tenemos los problemas de personas que dan clases sin tener conocimientos suficientes, la falta de experiencia. Y sobre todo también una cosa que ha provocado esta pandemia es el acercarse al yoga a través precisamente de los vídeos, que es una cosa del cual yo alerto a la gente de que el yoga precisamente es una terapia personal y no se puede tratar a todo el mundo igual. Una atención personalizada que personalizada. Imagino que vosotros, los maestros de yoga, sois los que dais, ya sea a nivel individual o a nivel en grupo. Por supuesto. Porque las clases más o menos, o las sesiones, ¿para cuánta gente podemos estar hablando? El yoga no puede ser masificado, por eso es lo que decía antes, hay que huir de esos sitios también donde se dan las clases pues a nivel a lo loco, ah, o sea, sin controlar precisamente a la gente. Esas clases que son de 30, 40, 50 personas, no puede haber un trato personalizado. Lo que te decía, el yoga es una terapia y cada persona tenemos nuestro cuerpo y tenemos nuestras dolencias, claro, y hay que tratarlas personalmente. Por eso los grupos pues suelen ser de 15 personas, como mucho 15, 20 personas, y tratar a cada persona según se merece. Grupos de entre 15 y 20 personas y sesiones de cuánto tiempo más o menos de duración. Aquí damos las clases de una hora. Una hora. Lo que tenemos en nuestro centro integral de yoga es
combinamos diversos tipos de yoga, porque vamos durante la semana de menos a más, unas clases más suaves, y vamos avanzando un poco a nivel físico de exigencia, pero cual, también hay que tener en cuenta que en el yoga el nivel lo marca cada persona. No, lo que te decía antes, no podemos hacer tratar a todas las personas por igual. Cada uno tiene que ajustarse precisamente a su nivel. Y claro, por eso el yoga lo que hace es ajustarse a cada persona. Bueno, Emilio, aquí sí que ya nos podemos quitar la mascarilla y ver las caras, ¿verdad? Bueno, fíjate, porque tenemos dos entradas. Habíamos hablado de la zona de la entrada sur, pero también podemos entrar desde esta plaza que da directamente al centro comercial, ¿verdad? Y es una zona también buena porque podemos aparcar aquí fácilmente, tanto en el parking exterior como en los aparcamientos del centro comercial. Emilio, me decías, existen en León varios centros de yoga, pero uh-huh, ¿por qué el tuyo se diferencia? ¿Por qué? ¿Qué te distingue de los demás? Mira, además ya te digo que hay unos cuantos buenos profesionales en León, entre los cuales me incluyo. Lo que distingue al Centro Integral de Yoga es precisamente, se localiza en una zona céntrica, con un buen aparcamiento, como decías tú. Y luego con el rollo este que estamos sufriendo, pues sobre todo aquí incidimos mucho en la ventilación. Tenemos la suerte de tener dos puertas, una enfrente de otra, con lo cual la ventilación está garantizada. Es una sala grande para mantener la separación. Y luego otra cosa que nos distingue de otros centros es precisamente la libertad de horario. Uh-huh. Nosotros podemos decir que somos el único centro, me atrevería a decir, donde tenemos la posibilidad de elegir los horarios, uh-huh, y no tener límite de clases. Puedes venir todas las clases que quieras, uh-huh, y dentro del horario que quieras. Entonces es un horario flexible y tú te organizas como quieras. Uh-huh. Cuanto más veces vengas a clase, a final de mes, por supuesto, más notarás los beneficios de tu práctica. Pues tres cosas que nos distinguen: libertad de horarios, flexibilidad, claro, ventilación con estas dos entradas y una zona amplia de aparcamiento y cómoda aquí en Eras de Renueva, como decimos, enfrente de la rotonda del avión, ¿verdad, Emilio? Ahí estamos. Pues nada, seguimos cuidando de nuestra salud física, mental, con Emilio, el Centro Integral de Yoga de León. Muchísimas gracias. A ti. Pues decía Josep Pilates que el cambio se produce a través del movimiento y el movimiento cura. Por eso nos hemos venido hasta Pilates Planet, en Trabajo del Camino, justo al lado del Centro de Salud, en la calle San Isidro número 27. Y estamos aquí con Sárez. Sárez, muy buenos días. Buenos días. Y nos vas a enseñar un poco tu centro, sí, tus instalaciones. Cuéntanos. Esto es Pilates el Planet. El sueño de mi vida, o sea que aquí. Bueno, aquí trabajamos un poco el uh-huh, Pilates para personas de todo tipo de edades. Tenemos desde embarazadas, tenemos Pilates infantil y buscamos un poco, pues eso, el trabajar de forma segura, ¿vale? Hay mucha gente que tiene lesiones, que tiene ese miedo a veces al movimiento. Intentamos trasladarles esa confianza y que se empiecen a mover. ¿Por dónde empezamos a mover? Lo más sencillo, Pilates máquinas, ¿vale? Ahora de empezar. Tenemos aquí una primera sala de máquinas. Una, ¿verdad?, primera sala de máquinas, ¿vale? Donde está mi compañero y las chicas trabajando ahí un poquito, ¿vale? Este es el reformer, fue la primera máquina que creó Pilates, ¿vale? A la hora de trabajar. Tiene unos muelles que ofrecen unas resistencias que las podemos variar en función del tipo de trabajo que busquemos. Ellos ahora están buscando ese estiramiento, el elevar, pues bueno, un poco ese trabajo de estiramientos dinámicos, que es lo que nosotros buscamos también un poquito más que inhibir tanto los músculos. Ajá, o sea que máquinas sobre todo para trabajar ese concepto de estiramiento, esa elasticidad corporal. La neuroplasticidad, ¿vale? Que es un poco lo que trabajamos. Son grupos reducidos, tenemos esta ubicación de máquinas para poder controlarles mejor, poder corregirles, porque en Pilates tenemos que corregir y asistir a la hora de que realicen bien el movimiento y realicen bien la técnica. ¿Estáis, Sárez, abiertos todos los días? Me imagino de que lunes a... Nosotros abrimos de lunes a viernes, el horario es de 8 a 2 de la tarde y de 16 a 22. Bueno, ¿vale? La gente puede repartirse en diferentes turnos, sí, a lo largo de la semana. Efectivamente, también tenemos una aplicación que les da mucha flexibilidad horario, ajá, para gente que trabaja con turnos y no puede asistir. Las reservas y demás, eso, ¿no? Ellos mismos se pueden gestionar las reservas de una forma más eficiente y más versátil, ¿vale?, a la hora de trabajar. Sala de máquinas de Pilates Planet, pero no nos quedamos solo con la sala de máquinas, ¿no? No nos quedamos por aquí. Nos vamos a enseñar un poco otra de las salas, que es donde hacéis los ejercicios, sí, más de suelo, ¿verdad? Entrenamiento de suelo, entrenamiento en suspensión, chicos, paséis por nosotros. Tendremos los vestuarios, me imagino. Eso es, vestuarios, baños, ya veis que lo tenemos definido, chicos.
Y ahora, aquí tenemos la sala de suelo, un entrenamiento más funcional, hola, ¿vale? Donde trabajamos pues con todos los accesorios que veis por aquí, desde pesas rusas, un airbike, un poco más de trabajo aeróbico, el entrenamiento en suspensión, que es una de las nuevas bases que tenemos, y algo que es muy dinámico a la hora de que es poco lesivo. Todo tipo de entrenamientos, también trabajamos un poco la memoria, el forzar un poquito desde esa posición de plancha, hacer trabajar también un poco al cerebro, buscando ese el antiguo Simon, si os acordáis de aquel juego de recordar la secuencia de colores, ah, ¿sí?, y activar, pues lo mismo. Él está haciendo un remo invertido, ¿vale? Unos trabajos para fortalecer sobre todo la espalda y con muy poco impacto que puede hacer cualquier persona sin que tenga una lesión grave, ¿vale? Porque esto al final es un poco... Todo como en suspensión, en suspensión o los TRX, ¿verdad? Dependiendo de la inclinación que tú le des a tu cuerpo, pues trabajas con más intensidad o con... Al final son siempre autocargas que no tienes eso que es, tampoco... que no tienes el mismo impacto que si hicieras el mismo ejercicio como está haciendo ella un remo a solo un brazo, ¿vale? Ahí tiene una carga para la espalda. Sárez, me imagino que técnicos y profesores titulados, con mucha experiencia. ¿Cuánta gente estáis trabajando? Ahora mismo estamos trabajando tres personas. ¿Vale? Para rotar un poquito... Damos entrenamiento de máquinas, el suelo y lo que es la suspensión, o como se conoce en una marca TRX, ¿vale? Tenemos entrenamiento en suspensión. Entonces teníamos la sala de máquinas, esta sala que es un poquito más de suelo y también de diferentes elementos, pero creo que aquí detrás de este espejo tenemos algo en proyecto, ¿verdad? Tenemos un proyecto nuevo, ¿vale? Quiero que echéis un vistazo también por aquí. Es como pasar a otra dimensión, eso es, ¿no? Pasamos a otra dimensión, chicos. Venga, vamos. Y aquí es la nueva zona. Bueno. Donde vamos a buscar pues un poco pues como un tipo crossfit, un entrenamiento funcional. ¿Esto lo tienes en proyecto? ¿Que lo quieres para cuándo? ¿Para cuándo? Yo la idea es que lo antes posible. Ajá. Claro, esto se va a decorar de una forma también particular, ¿vale? No quiero desvelar muchas sorpresas porque lo que quiero es que lo vayáis viendo y cada vez se vaya ampliando un poco el contenido de las paredes en el plan de pintura. Cuéntame, Sárez, ¿crossfit? ¿A qué nos referimos con crossfit? Bueno, es un entrenamiento ya más de alta intensidad, ¿vale? ¿Sí? Es para todo el mundo también, ajá, pero sí que tenemos que tener un poco esa mentalidad de que aquí se viene un poco, como digo yo, a sufrir, a sudar, a sudar, efectivamente. Tenemos para hacer dominadas, tenemos para hacer cargas, sentadillas y bueno, tenemos esa zona un poco más abierta para trabajar un poco todos los elementos. ¿Cuántos metros amplías? ¿Cuántos aquí metros amplío cuadrados? 140 metros. 140 metros aquí más. Aquí hay una zona que podemos ir hasta el final y luego al final se va hacia el otro lado. Pero bueno, estamos todavía en obras, eso lo tenemos un poco entrasteado y bueno. Sus ventilaciones. Sí, ya veis que está todo el sistema de ventilación ya colocado, eso es, para que haya. Efectivamente, yo la idea ahora es pues tener más espacio entre las personas. Al final, oye, estamos buscando eso, que sea seguro, pues oye, aquí al final ya veis que el espacio para 8 personas, que es lo que yo máximo entreno, sí, tenemos un espacio, ya veis, más que suficiente. Y bueno, ahí estamos un poco queriendo terminar con ese proyecto y ya dejarlo ya todo hecho ya para que un sitio como trabajo tenga para entrenar de todos los tipos de edades, de todo el tipo de actividades, gente con lesiones, gente sin lesiones, que se quieran dar un poquito de caña y que quieran, bueno, pues venir a conocernos, que al final nosotros somos los que levantamos esto y ya no es tanto la actividad, sino al final es el monitor, el que también te motiva, el trato cercano, ¿verdad? La motivación, y en eso yo creo que somos personalizado especialistas. A todos los usuarios que vengan a todos los usuarios les regalamos una clase individual en la que vamos a valorar su estado físico, su postura, le vamos a enseñar un poco a moverse y luego ya les enfocaríamos un poco a un grupo adecuado a su nivel. Hay gente que lleva haciendo pilates muchos años y hay gente que está empezando ahora. Pues entonces intentamos adaptar todos los niveles a cada usuario. Caminando poco a poco entonces en el Pilates, aquí en Pilates Planet, como decimos, en Trabajo del Camino, junto al Centro de Salud, en la calle San Isidro 27. Y nada, Sárez, nos podrán ver en la web, me imagino, redes sociales. Redes sociales, Pilates Planet. Podéis ver todo, Instagram, Facebook, canal de YouTube, ¿vale? Tenemos un poco todo eso al día. Y bueno, espero volver a que me volváis a visitar cuando ya tenga un poco todo esto terminado. Volveremos a Pilates Planet para ver toda esta zona más del CrossFit terminada. Y nada, Sárez, muchísimas gracias. Nada, un placer que hayáis venido a visitarme y muchas gracias. Seguimos cuidándonos. Muchas gracias. Perfecto. Hemos venido a Villavispo, ahí tenemos la rotonda, la calle Real, y desde aquí ya podemos ver la nave de AC3D, el gimnasio de Álvaro Carnero, que se ha trasladado aquí
a la calle Federico García Lorca, pero que desde aquí ya podemos ver, y vamos a ver por dentro cómo tiene ya las instalaciones preparadas. Bueno, pues esta es la nueva imagen de AC3D, como estamos viendo. Álvaro, esta es tu casa nueva, ¿no? Sí, una ilusión. Antes de acabar el año has querido estrenarla y dices, venga, venir a verla y vamos a compartirla con todos. Hay que darle bombo a esto, claro que sí. Oye, ¿cuántos años ya llevaba Álvaro con este proyecto de AC3D? Pues este año de diciembre, o sea, este mes de diciembre ha cumplido 9 años. 9 años. En el que yo arranqué con el proyecto ya llave en mano de la nave anterior. Sí. Ya llevaba año y medio por lo menos planeando cómo iba a hacer todo. Que puede llevarlo a cabo. Qué bueno, allí hemos estado visitando, hemos estado en varias ocasiones viendo todo el tipo de actividades, esa nueva modalidad deportiva de entrenamiento que aquí casi no se conocía, ahora ya se ha popularizado mucho en León, pero ha sido, yo creo que pionero, ¿no? Totalmente, fui el primero, fuimos los primeros hace 3D, y bueno, aunque nos hayamos cambiado de emplazamiento, podemos distinguirnos por ello. Hemos sido quien ha dado a conocer esta disciplina en esta ciudad. Sí, es cierto, nosotros solamente conocíamos esa disciplina en temas de televisión, en cosas americanas y demás, y de buenas a primeras llega un día Álvaro Carnero y nos lleva allí en la zona aquella de Elegido a montar una cosa que decían, ¿qué hace con nuestras ruedas? ¿Qué es un taller? ¿Qué es esto? ¿No? Hombre, una de las cosas más importantes y que más labor ha llevado, sin duda alguna, es enseñarle a toda la gente, enseñaros que esto es para todos, que en realidad esto no es solo para las supermáquinas que veíamos antaño. A día de hoy ya en redes sociales vemos un montón de gente convencional, por así decirlo, que practica esta modalidad para ganar salud, para ganar confianza incluso en algún momento. Claro. Hemos comentado en varias ocasiones que esto que es para gente que quiera entrenar, para gente que quiera mantenerse, para gente que empiece de cero, qué tipo de gente. Y tú nos has ido llevando de la mano, que esto va desde los 8 años, por decir una edad, hasta el cuerpo aguante, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, estamos aquí, sin duda alguna, para cualquier tipo de cliente, ¿vale? Sí que los clientes con los que más provecho, por así decirlo, sacamos, es quien está de verdad de cero. Quien dice, no, es que no tengo condición física para esto. Nosotros estamos para ayudarte a prepararte esa condición física para lo que tú quieras. Uh-huh. Para empezar de cero es la solución ideal. Claro. Muchas veces nos pasa gente, no, es que voy a salir a correr para poder venir aquí y estar en forma. Ni, es al revés. No hace falta. Te puedes lesionar. Sí, muchas veces hemos orientado de que sale la gente a correr y a los 10 metros, a los 10 minutos, ya está con ese problema de rodilla, con ese problema de cadera. Es todo porque esa falta de especialización, no de especialización, esa falta de conocimientos, esa ausencia de alguien como vosotros que le llevéis un poquito de la mano, ¿no? No solo es la preparación física, es que te enseñamos cómo utilizas el cuerpo y cómo calentar, de qué manera, ¿no? Correr, también. Claro, calentar, incluso pues patrones de movimiento, para cualquier cosa, ¿vale? No hablamos solo de correr, hablamos de agacharnos a por algo en el suelo que se nos caiga. Sí. Se te cae el móvil, te agachas y ¡ay, madre, qué lumbar! Te tienes que agachar, no forzar. Claro, ya no te quiero contar pues el tema de cómo portar las bolsas de la compra o coger un bebé o cualquier cosa típica de diario. Del día a día. Estamos aquí para ayudar, desde luego. Bueno, aquí estamos todos los días de la semana, los festivos y los domingos descansamos. Sí. ¿Desde qué hora de la mañana arrancamos aquí? Pues estamos arrancando ahora mismo 9:30, así que tenemos la intención de madrugar un poquitito más, aunque ahora mismo con lo que tenemos es la posibilidad, 9:30. Cerramos a la 1, al mediodía, abrimos de 3 a 4 y luego nos quedamos de 5 a 10 de la noche toda la tarde. Hay incluso clases dobles, 2 monitores, sí. 24 personas, 12 sí. personas por clase. Aquí luego también se viene a entrenar individualmente, se viene a estar en cursos con monitores. ¿Cómo funciona? Tenemos entrenamientos open, que se llaman. Hay horas de entrenamiento open en los cuales la gente viene a practicar lo que quiere, ¿vale? Y luego tenemos lo que en verdad vendemos y ofrecemos es la calidad de un entrenador asistiendo a unas personas, enseñándoles minuciosamente cómo se hacen los ejercicios que hay que practicar. Entonces es como unas clases particulares más que un entrenamiento. Sí, sí. Y luego también hemos comentado que cuando te hemos visitado hemos visto mucha gente que está preparándose para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para el ejército.
Este es un buen sitio para entrenar, ¿no? Oposiciones, cualquier tipo de preparación física en ese aspecto, es divertido prepararlo además. Sí. No es solo lo preparo y lo voy a conseguir, no, es que además me divierto durante el proceso. Sí, sí, sí. Bueno, aquí llevas muy poquito tiempo, hemos estado visitándote un poquito, hemos seguido el proceso de las obras, sí. Nos hemos encontrado con esto patas arriba en muchas ocasiones y ya está prácticamente acabado. Está rematando la entrada, falta que rotules un poquito para que la gente no se nos pierda. Hombre, lo primero sí o sí era dar el servicio de entrenamiento, sí. Y luego los decoros pues viene siendo la parte final. Eso es la parte del estilo final, ¿no? Aquí ya tenemos todas las actividades, todo en marcha, la gente ya puede venir a inscribirse, pero empezamos el año dentro de 4 días, sí. Y hay nuevos proyectos, ¿no? Estamos con muchas ideas y muchos proyectos que podemos llevar a cabo en esta nueva instalación. Poquito a poco iremos implementando pues, nuevas actividades, iremos implementando fisioterapia, nutrición, hasta que un psicólogo estaba pensando trabajar. Oye, pues un poco aspectos que redondeen y le den el volumen del todo ya al entrenamiento que podemos llevar a cabo. Yo he visto siempre que aquí hay un grupo de amigos entre los mismos alumnos que vienen aquí, o el mismo persona que viene aquí a ejercitarse, casi hace a veces de celador, de ayudante del compañero. Esto es un grupo, siempre un grupo de amigos. Llegas aquí desconocido total y te integras el primer día ya, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que la gente se siente muy arropada por el hecho de que, como todos hemos vivido lo mismo y sabemos lo intenso que es, nos gusta mucho pues dar esa palmadita en el hombro y ayudar a los demás a conseguir lo que a nosotros nos costó trabajo al principio, claro. Bueno, pues oye, yo darte la enhorabuena, las instalaciones son magníficas. Genial, los proyectos que nos has avanzado y que todavía no se los podemos contar sorpresa. A ustedes. Sí, hay unos proyectos magníficos que esto puede ser el principio de un gran éxito. Eso y ojalá espero, que sea bueno, así. Espero que los años anteriores hayan ayudado a ganar la experiencia suficiente de poder llevar a cabo esto. Estupendo. Pues Álvaro, te dejamos ahí con tu gente. Muchas gracias. Y ustedes aquí tienen un punto de referencia súper importante.